Antes de empezar quiero aclarar que un youtuber llamado Gecko hizo su propia versión antes que yo, por lo que no quiero que me digan en los comentarios que le copié la idea, ya que yo solo me basé en su video para hacer mi propia lista. En la sección de las armas cuerpo a cuerpo, elegiré la que tenga mejor diseño, ya que todos los cuchillos hacen el mismo daño. La carambit les gusta a todos por su diseño y animación de recarga, pero sin duda para mí la mejor arma es la hacha, ya que su diseño es muy similar a la de Thor y te hace parecer un verdadero mercenario. En las pistolas tengo dos favoritas, una de esas es la de Hagle, obviamente por su daño y por su diseño, pero mi otra pistola favorita es la CZ-12, ya que tiene más balas y un disparo por ráfagas muy eficaz para cortas distancias. Si tuviera que elegir entre estas dos, dejaría a la de Hagle de lado ya que, a mi parecer, es mucho mejor la CZ-12. Creo que estamos de acuerdo en que la escopeta, Nova casi nadie la usa por su gran retroceso y su poca cantidad de balas. En cuanto a diseño es mejor la SPAS, ya que es muy fiel a las que usaban en las guerras de Vietnam, pero también tiene mucho retroceso y poca munición. Lo que nos deja como ganadora a la AA, esta tiene un gran número de munición y es la más efectiva a largas distancias y a los zombies los aturdida un poco más que las escopetas originales. ¡Sí! La sección de los subfusiles es mi favorita y es muy difícil para mí elegir la mejor arma. La PP Bison tiene una cantidad ridícula de balas lo que la hace injusta. Por otro lado está la P90, que si no fuera por su diseño dejaría mucho que desear. La UMP45 está muy rotísima, tanto que puede matar a varios zombies si se sabe usar. La Uzi tiene la mejor movilidad de todos los subfusiles, y además no ocupa nada de espacio. Y por último queda la MP5, es el subfusil matemáticamente perfecto, aunque esté balanceado en daño y balas, yo me quedaré con la Uzi, ya que a mi parecer es la mejor. Hay muchos fusiles en el juego, pero solo tomaré en cuenta los más relevantes y los más usados por la comunidad. Tenemos la AUG que además de tener un buen número de balas también tiene una mira integrada. Esto le resta precisión y no te la recomiendo si juegas en mapas pequeños. La K-47 es la más usada de todo el juego y muchos la consideran la mejor, pero déjenme decirles que no es para tanto y por mucho no es el mejor fusil del juego. Tenemos la FAMAS, que tiene un daño comparable al de la G-36, pero la nerfearon al ponerle solo 20 balas. Hablando de la G-36, es obvio que no es mi favorita por ese tremendo bulto que casi ocupa toda la pantalla. La Galil es horrible. Y por último está la que es mejor para mí ya que tiene un balance perfecto entre daño, precisión, cadencia y movimiento. Así es. Estoy hablando de la M411, el fusil perfecto. Hemos finalizado, no olvides el apoyo al canal con un me gusta y suscríbete si quieres ver más videos así. En los comentarios díganme si quieren que haga videos con mi voz real o con voz de Locuendo. Nos vemos hasta la próxima y descansen, en paz.